Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y pues bueno, hoy estaremos juntando 10 skins de Slayer, o sea, la skin que uso yo, y la subiremos a nivel 1, o como ustedes prefieran decirles, yo lo digo así. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en Twitter, Twitch y en mi canal secundario, donde recientemente subí un video del jailbreak, por si te interesa. Sinceramente no sé si a los viejos le trae algo de nostalgia este tipo de intro, porque lo hacía antes, así que no sé si le das nostalgia. Ahora sí, comencemos. Ya estamos acá en el menú y bueno, les quiero mostrar de que vamos primero, vamos a mostrarles de que tengo 9 skins de Slayer. Solo me falta una, acá lo ven. Y bueno, falta uno para poder subirlo a nivel, porque acá vieron combinar Sparkle y bueno, le van a salir unas Sparkle básicamente. Y después el de 100, bueno, va a tardar mucho porque no sale muy frecuentemente. Y además conseguir 100 de esas de este tipo de skin va a ser va a costar un huevo, básicamente, literalmente, un huevo. Y bueno, si quieren que lo haga, o sea, que lo consiga, solo quiero unos 400 likes. Vamos a ir a la tienda diario y acá ven asesino. Está esperando mucho tiempo para que salga la skin de asesino, o sea, Slayer, para que pueda hacer eso. Pero no salía. Estuve esperando como 5 meses y por fin sale. Antes de comprarlo y subir todo, le quiero decir de cómo pasó todo. Estaba en un directo en Twitch y entonces, bueno, me di cuenta que estaba en la tienda del asesino. Entonces digo, uff, amigo, tengo que comprar lo máximo que pueda. Y solo pude comprar 8. O sea, tenía 8, me faltaban 2. Y la forma de que conseguí esos packs es curiosa, porque me fui acá en contratos y como no tenía ningún desafío diario, tuve que añadir como unos 10, más de 10 me parece, desafíos. Y me gasté 50 robots, así que dejen su F por esos robots. No, porque además cada challenge valían 6 robots. Y creo que tenía como unos 480 y algo, así que unos 60 por ahí más o menos. Bueno, ahora son las, no sé si no lo están viendo ustedes, pero son las 11 y media acá en Argentina. 11 y media de la noche. Así que creo que falta media hora o un poco más para que se reinicie la cosa, la tienda. Así que dale, no hablo más y a ver, lo compramos. Uf, listo, ya está, lo compramos. Tenemos acá 2400, como ven valía 2400. Tranquilamente podía sacarlo en las cajas, pero es que, miren, o sea, son muchas cajas y no vale la pena, la verdad. O sea, es legendaria la skin, para que se den cuenta. No es épica, no es común, o sea, no es rara y no es común, es legendaria básicamente. Y tiene un 10% nada más. Así que bueno, como están viendo, acá tenemos las 10 skins de asesino. Ahora vamos a cliquear acá y ya tendremos al Sparkle. Pero le digo una cosa, lamentablemente creo que tengo que elegir entre Puppy. Acá como él, no puedo combinarlo, no sé si lo puedo combinar, creo que no. Entre Puppy o Sparkle. Obviamente voy a elegir Puppy, pero esto es un loro, la verdad, para mí. No lo voy a usar un poquito, pero nada se compara con Puppy, señores y señores. Nada. Ok, ya está, no lo más, te lo tengo que hacer. Ya está. 3, 2, 1. Ojo, ¿por qué me puse esto aquí? A ver, quiero verlo. Ah, mira, ahí le sale un poquito de brillito, no se lo ven. Pero no se ve nada, me parece. Vamos a probarlo. A ver acá. Pero es que estaba. Pero voy a ir a un fondo negro porque no se ve muy bien. Por ejemplo, acá. Pero me voy a poner 70 de FOB para si ustedes pueden ver eso. A ver, acá estamos. Acá estamos y bueno, ahí se ve un poquito, pero vamos a verlo otra vez en el fondito acá, oscuro. Ok. Ahí estamos, y ahí como ven le salen unas chispitas por ahí, por atrás, por todos lados le sale. Sinceramente esto es muy logro para mí, porque esta es mi skin favorita sin duda alguna. Así que, bueno, la verdad que estoy muy contento, sinceramente. ¿Qué puedo decir? Les recuerdo que si quieren que juntemos 100 skins de estas, o sea, no tengo que juntar 90, creo que tengo que juntar 100 de vuelta. Si lo quieren, solo dejen su like. Y también quiero que me digan en los comentarios cuál es su skin favorita de Arsenal. Y si respondes a la primera pregunta, ¿la comprarías 10 veces para poder mejorarla y que salgan estas chispitas? Bueno, déjame en los comentarios. Y bueno, chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado. No se olviden dejar su like, su comentario y su suscripción si son nuevos por aquí. Y bueno, yo soy Bloods y nos vemos hasta la próxima. Adiós.